okay okay so i kind of lost my microphone there for a minute but here we are welcome welcome back to another class welcome once again to another day i hope you guys are doing great and uh, well today we don't have a question already assigned to for us to answer therefore the question for this evening is going to be a little bit harder For all of us to answer, I will suppose. But still, um, thank you for being here, thank you for being early, and we're going to start in just a bit. Muy bien, bienvenidos una vez más. Eh, espero que todos estén muy bien. Sí, esta noche, una cosa que les estaba mencionando es que no tenemos una eh, pregunta ya asignada, ¿verdad? Como en el caso de ayer, que ya más o menos sabíamos que se nos iba a preguntar, para hoy es una sorpresa. Pero bueno, hoy, creo que gu quiero más enseñarles un poco en cómo se puede preguntar de formas distintas, casi que la misma cosa. sí, um, por ejemplo, ustedes podrían contestar si yo les pregunto, how are you? creo que sí, verdad? sí, fácil, verdad? ok. ahora, qué podríamos contestar en el caso que yo les pregunte, how have you been? how have you been? How have you been? <coughs> Estamos ahora, veo un montón de caras como, ¿qué? ¿Qué dijo? Ok. Um, diferente también si yo les pregunto, How are you doing? ¿Sí? How are you doing? Esa este creo que es un poquito más fácil de entender, ¿verdad? How are you doing? Pues bueno, para empezar, eso va a ser lo primero que haga. Les voy a enviar algunas que otras. Eh, de las preguntas que se usan para preguntarle a alguien cómo ha estado o cómo está. Sí. How are you? Being the simplest and more straightforward one. How are you? O sea, eso es como lo más común, ¿verdad? <coughs> Perdón. El preguntar cómo estás. Eh, luego tenemos ya Tatiana, muchas gracias. Envió How have you been? Lo voy a volver ya solo para salir, ¿verdad? De el compromiso. Sí. How have you been? ¿Cómo has estado? Luego tenemos el How are you doing? ¿Sí? How are you doing? ¿Cómo estás? ¿Cómo te está yendo? <coughs> My bad. Luego tenemos eh, How is it going? Que sería casi lo mismo. ¿Sí? How is it going? Podríamos también preguntar um, How are things? ¿Sí? How are things? House Life. Bueno, todos estos, de hecho, los que tienen how is, se pueden eh, ir simplificando a solamente decir house, ¿sí? House Life, house, how's it going? <coughs> Perdón. Eh, entonces, eh, esas son algunas, ¿verdad?, de las preguntas que ustedes pueden utilizar. Ahora, cada una de estas va a ser usada de forma más apropiada en un contexto distinto, ¿sí? O sea, por ejemplo, si ustedes inician eh, con una amistad nada más, pueden preguntarle solo, ¿How are you? okay O sea, si es alguien que, a quien ustedes recién conocieron y así, pues no existe tanta confianza, ¿verdad? Así que solo pueden preguntar con eso, ¿How are you? Perdón. Más adelante, cuando ya ustedes han tenido alguna que otra conversación, alguna que otra salida con esta persona, o sea, ya se conocen un poco mejor. Ya cabe un poco más utilizar, How have you been? Sí, que o sea, eso se refiere a cómo has estado. How have you been? Esta pregunta también se, o sea, se recomienda mucho más que se haga después de un periodo de tiempo, después que se yo, de una dos semanas, un mes. Ahí entra mejor, ¿verdad? Poder preguntar, How have you been? Eh, si ustedes preguntan, How are you doing? How are you doing básicamente tiene el mismo significado que how are you, solo que how are you doing, lo que sucede es que o sea, se refiere quizá un poco más a el momento exacto, ¿verdad? O sea, ahorita cómo estás ahorita. Sí, en cambio how are you puede ser un poquito más general. <coughs> how is it going se usa un poco más para poder saber acerca de, o sea, de cómo le está yendo a alguien, ¿sí? O sea, en los últimos meses, en los últimos días, ¿cómo te está yendo? ¿How's it going? Diferente cuando preguntamos How are things? Sí, How are things. <coughs> Hacer preguntas con How are things se refiere a preguntar, ¿verdad? O sea, ¿cómo están las cosas? Y básicamente sería similar a How's it going, pero How are things en muchas ocasiones se pregunta cuando ustedes saben que esta persona está atravesando por un momento complicado <coughs> sorry voy a tomar un poquito de té tal vez con eso se me pasa ah. estaba cuidándome casi todo el día pero el problema es que la clase anterior me dejó ya un poco gastado así que por eso estoy teniendo un poquito más de, de problemas ahorita pero bueno vamos a ver okay les decía entonces how are things este se usa más cuando vamos a, a preguntarle a alguien, ¿verdad? Que con, por algún sentido, o en algún sentido, está teniendo un, un momento un tanto complejo, o sea, tal vez no todas las cosas estén bien. Entonces, si por eso, mejor preguntamos así, ¿verdad? How are things? O sea, porque queremos que nos cuente un poco de cómo, cómo ha sido el desarrollo de las cosas. <laughs> y por último, How's life, ¿sí? House Life es una que se usa con personas que quizá hace tiempo no vemos, sí, con personas con quienes no tenemos quizá eh, tanta comunicación o tanta forma de, de poder hablar con ellos y, o sea, que en algún momento tal vez tuvimos alguna relación cercana con estas personas. Sí, esa es la que podemos usar con su ex, si se lo encuentran por ahí por la calle, verdad. Esa sería la que pueden usar para preguntarle cómo le ha ido en la vida. Así que esas son algunas, como les digo, puede haber más formas de preguntarle a alguien cómo está. Por ejemplo, o sea, podemos utilizar esta. El um, WhatsApp. <coughs> que de cada vez es que salió, o sea, lo, del, lo de la, la aplicación, ¿verdad? Del WhatsApp. Eh, también, o sea, algunas personas ya como más, más informal incluso utilizan el WhatsApp. Sí, o sea, solamente así, WhatsApp. O sea, como les digo, esto es todavía más informal. Eh, pero, pues, eh, son diferentes formas que se refieren básicamente a lo mismo. Ahora, para contestarlo, no les voy a decir todavía. Eso lo van a tener que saber ustedes en este momento cuando les vaya preguntando cada uno. Así que vamos a ver, vamos a empezar. Eh, tenemos la primera persona de esta noche: va a ser. Kelvin. So tell me, Kelvin, how are you? I'm fine. Okay. Only that? I'm fine. I'm very happy because I <laughs> stay here and how do you say aprendiendo? I'm, uh, I'm learning. I'm learning. English. Okay. Very good. Very very good. Nice. Okay. Um. Uh, solo quería comentarles. Perdón, rapidito. Que el motivo por el cual ando así es porque ayer, o sea, estaba cayendo una tormenta bien fuerte, verdad, y me mojé. Entonces eso siempre me pone bien mal a mí. Así que, ajá, por eso estoy bien, bien fregado. Pero bueno. Okay, moving on. Um, how about Teresa? How are you doing, Teresa? I'm fine. Ya sabía. Ajá. Tell me. Es que ya les voy a contar algo, ya van a ver en un momento cuando terminen casi todos les voy a contar una situación, pero okay. So tell me, um why o, o por qué? Um, well, y today. No ¿Cómo se dice cuando está tranquilo? Today was easy. Easy. Uh, today is easy. Okay, very nice. It's nice to know that. Um. <laughs> How about uh, Tatiana? How are you doing, Tatiana? Excuse me. Okay. Mm. Doing, haciendo. Mm -hmm. ¿Qué estoy haciendo? Ajá, ya sabía yo. Les acabo de decir, sí. How are you doing? Se usa casi con lo mismo que preguntar How are you. Solo que ese es un error muy común, así que no se, no se sienta mal porque me pasa siempre casi cuando yo le pregunto a alguien how are you doing eh, creen que estamos preguntando what are you doing pero hay una diferencia verdad how are you doing es cómo estás cómo te está yendo y what are you doing es qué estás haciendo ¿Sí? Oh, Ajá, entonces how estás? are you doing es cómo te está yendo. Sí, so how are you doing? Very well. Bye. I am sick. Mm. In Gonzaga, get tired tired because I come to my home of Chivo Pets. Oh, okay. Yeah, I understand. I understand. Well, still, you know, I hope you get better soon from your sickness. And um yeah. So, no problem. Okay. Okay. Um, how about Sofia? How are you doing, Sofia? Ooh, wait, your mic is off. There we I go. I am fantastic. Sorry. I am, I am fantastic oh okay very good nice to know why why are you doing fantastic because i am no sé se dice, i am calm i am calm see, sí, calm tranquilo seria calm very nice very very nice okay how about uh, marvin how are you doing, Marvin? Good night, everyone. Um, uh, I find thank you. Um, my, uh, my day is uh, was very hard and tired. Uh, I work uh, at I'm tired. Okay, understandable. Espero que pase rápido, ¿verdad? El rato y no podamos ir a dormir. Yeah. Okay, ustedes, porque yo igual me quedo subiendo las las cosas. <laughs> igual, ok. Uh, how about Luisa? How are you doing, Luisa? Uh, tenemos problemas, creo, con el audio. No lo logro escuchar. Está encendido el micrófono, pero no lo logro escuchar. Yeah, I'm sorry. Okay, vamos a probar quizá más adelante. Si sí. por ahora let's hear from Omar. How are you doing, Omar? I'm fine, thanks. It was a, a hard day, but uh, this moment I in my house with my family, and for this reason I feel so happy. All right, very nice. Thank you for the explanation. Very very good. Um, how about Mirna? How are you doing, Mirna? Good night. Good night. Um, very, um, very well. And why? Why are you doing very well? ¿Por qué nos está yendo así de bien, Mirna? Perdón. ¿Por qué nos está yendo así de bien? Ah, porque el trabajo me está yendo bien. Y igual en mi casa. Igual. Okay. Muy bien. All right. Very good. Very, very good. Okay. Let's hear from Carla Rodriguez. How mm -hmm. are you doing, Carla? I'm very well. All right. And how so? How are we doing pretty well? Uh, because Okay, okay. Very good. Nice to know. How about Mayra? How are you doing, Mayra? I'm very well. I'm a little busy, but I'm happy. All right. Nice to know that even though you're busy, you are still happy. How about Luis? How are you doing, Luis? Hi. Hello. I very well, because my my day was relaxed. Like so. Okay. Nice. Nice to know that. Um. How about Liz? How are you doing, Liz? Hello. Hello there. Um, I answer so because there was no the internet, but health all good. All right. Very nice. Nice to know that. That I mean, even, yeah. When we don't have internet, it's hard. Also, when we have classes and things like that. But I mean, you're here, so that is a, that is a really good news. Um, how about Hasiel? How are you doing, Hasiel? Hello. Uh, very good. Very good. <clears> Thank <throat> you. Um, I finished already a book. Oh, cool. What book was it? Um te and uh, te analytic psychoanalytics, no sé, psicoanalista, no sé cómo se dice. Yeah, the Psychoanalogist, I will say. Psychoanalogist, de hecho, Psychoanalogist. Yes, yes. All right. Very very nice. Um let's hear now then from um, um, Fernando. How are you doing, Fernando? Good night. I'm fine, relaxing house. Okay, very good. Nice to know that. Um, how about um, Jacqueline? How are you doing, Jacqueline? Sorry, I didn't ask you before. Hi, I'm very well. Coming home, I went to dinner with my family. <laughs> oh, very good. Nice to know that you had some time with the family. Great, great, great. Um now let's hear from Ruth. How are you doing Ruth? <coughs> Hello Ruth Bialta. Okay, seems like there's no answer. How about um Rebecca, Rebecca Valencia. How are you doing? very good already resting after a long day of work very nice thank you for sharing that okay how about uh, ronald how are you doing ronald 10 good high gifts of life i am doing a good you Okay. Um, you basically mentioned that you thank God because you have a good life, and I think you asked me, right? In my case, if you're asking me, well, I'm not doing my best because I am sick, but I still think that tomorrow is going to be a better day because, of course, we can have a chance to, um, to recover and be better tomorrow. All right, and uh, now we're going to move on into asking um let me see we had uh, isaac how are you doing isaac very well thank you all right and how or why are you doing very well uh, because i am on vacation oh that's great very good okay so nice to know it's very good to to have some time to rest and to have some time You know, to be like on vacation. So I think that is all of us. Creo que eso somos todos. Así que. A ver. o oh, no. Me falta Castellanos. Carla Castellanos, tell me. How are you doing? Oh, creo que seguimos teniendo problema con audio como teníamos ayer. Así que creo que no se va a poder escuchar igual que pasó, ¿verdad? Anteriormente ya con era con quién. se me fue se salió creo la otra persona que tenía problemas antes sorry castellanos i think we cannot hear you tonight um, hopefully tomorrow we can solve that we can sort that out um, but yeah so tonight we are going to be learning we'll complete basically the learning based on verb b and we're going to head right into the numbers as well Pero antes que nada quería saber, tienen alguna duda porque ustedes no me han estado consultando eh, de mucho que se diga, así que no sé si tienen alguna duda con alguna de las actividades de la plataforma o de momento lo tenemos todo todo claro. Mire, teacher, buenas noches. Yo, este, ayer estuve porque yo no he hecho actividades en ninguna en la plataforma. Yo ayer estuve intentando, pero en la primera actividad me salía de que editaban unos números, pero ya me aparecían digitados, entonces yo borré los que estaban y los volví a digitar, según los iban, pero entonces no me lo agarraba, ya no me lo ponía en verde como estaba anteriormente, uh -huh. entonces de ahí cuando pasé a la segunda, ya no entendí qué tenía que hacer, porque decía, no sé que si tenía que subir yo lo que estaban diciendo, pero yo no lo pude usar, sinceramente, <laughs> no he hecho okay. nada. Ahorita vamos a ver. Entiendo que estamos hablando de la sección 1, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a ver entonces ahorita cuál es la segunda actividad de la sección 1, porque ahorita no me acuerdo. Eh, pero, ok, lo que pasa con la primera es que a veces suele pasar, ¿sí? Que ese tipo de cosas, o sea, este tipo de, de actividades, um, ya vienen, por así decirlo, con... Hay errores, perdón, hay errores a veces en el sistema en el cual ya les entrega a ustedes las respuestas de forma directa. Entonces, cuando eso suceda, eh, lo pueden ustedes reportar, porque claramente es importante, ¿verdad?, que lo reporten, así que lo pueden reportar, pero después, eh, mejor dejarlo así. O sea, si se ponen a cambiarlo, puede ser que, que se les arruine la situación y tal vez no puedan, eh, ya cuando ustedes sepan qué es lo que van a contestar es probable que ya no lo puedan hacer porque esto les va a haber causado, ¿verdad?, ese problema. El hecho de que ustedes eh, simplemente hayan dejado eh, o hayan cambiado más bien el formato que la plataforma ya tenía guardado. Entonces, ese es un problema que, que suele suceder. El hecho de que, o sea, la, la plataforma, por algún motivo, a veces, con algunos estudiantes tiene ese problema. Por ejemplo, el curso pasado... Yo tenía una estudiante que ella decía que, o sea, siempre o solo le salían cuadros en blanco. O sea, todo, todo, todo le aparecía en blanco. Y era solamente a ella. El resto, según que nadie tenía problemas con eso. Entonces, son, no sé, problemas bien específicos que a veces toman lugar. Y si ustedes lo cambian, la información que ya está ahí, es probable, ¿verdad?, que eso les vaya a causar eh, esa, esa disconformidad después, el hecho de que las respuestas que ustedes entreguen no van a ser necesariamente apropiadas porque le van a haber cambiado ya el formato que en algún sentido tenía entonces ustedes solo denle submit si les aparece el botón y ahí que se quede o sea de todos modos no es culpa suya verdad que eso haya pasado después que lo reporten claro verdad no sé si era esta de la que estábamos hablando de esa sección fíjese que no me salía eso ya, lo voy a, ya me voy a meter ahorita y le voy a mandar las capturas. Ah, bueno, no le puedo mostrar las capturas, pero, pero no, no me salía así. Sin así, creo que yo y me tiraba. Pero... Ay, perdón, perdón. perdón Supongo que estaba viendo la página de los videos, nada más. No, si no igual. O sea, eh, este tipo de cosas son, son las cosas que siempre yo estoy aquí para ayudarles. Así que, o sea, si ustedes necesitan ayuda, pues lo que pueden hacer es mandan una... Um, como el, el, el número, ¿verdad? De la sección que se trata. O sea, en este caso cada una de estas pues trae una identificación específica, ¿sí? O sea, en este caso es la 1.4, la primera evaluación, uh, 1.7, la segunda, 1.10, la, la tercera, y 1.13, que sería la última. Entonces, ah, pues, si usted... Es... Perdón, perdón, dice pero es que no me salía nada de eso. Solo me salía lección 1 y me dictaba unos números que ya estaban todos escritos abajo. Y cuando le daba dar siguiente, yo solo me pasaba a la lección 2. No me daba 1.1 oh. ni, ni así. Ajá. Uh -huh. Ok, ok. Creo que era esto entonces. Acá creo que estábamos. Creo que era en esto que estábamos. Si es así, vaya, esa es otra cosa. Sí. Aquí estamos en los como foros, digamos, que se crean de discusión. Estos foros en sí son evaluados por parte de corporativo, o sea, no necesariamente por parte nuestra, sino que son las personas ya de administración los que se encargan de ver, ¿verdad?, toda esta esta info. Mm, perdón. Entonces, creo yo que eso era. Sí, o sea que lo que lo que pasó es que usted estaba en esta parte en la cual se hace, ¿verdad? Como se supone que deben hacer una grabación en Boca Roo, eh, diciendo algunos números de teléfono. Entonces, eh, pero eso, o sea, a ver, obligación al 100% no es que ustedes completen esta parte de los foros, ¿ok? Pero llegará un momento en el cual probablemente ustedes no obtengan un 80% a la hora de finalizar eh, el módulo. Y eso se va a dar debido a que se registra que no han completado ninguno de los foros. Así que yo les voy a aconsejar que al menos uno o dos por sección traten de ir haciendo siempre, porque llegan puntos en los cuales, o sea, si ustedes no completan eh, la información así en los foros, eso les afecta. Y después genera, ¿verdad? Como ese mal récord de que ustedes no han completado ninguno de los foros y pues los deja eh, como incompletos. Y por eso mismo no pueden llegar al 80% que es necesario. Obviamente hay personas que, o sea, que no, si no se equivocan en ninguna de las cosas que tenían que hacer, pues igual, ¿verdad? Es difícil que vayan a tener problemas con eso. Pero, o sea, cuando ustedes estén en este tipo de videos y se les envíe o se les dé la indicación de completar alguna actividad extra en la parte inferior, Traten de hacerlo. O sea, por lo general, lo que van a tener que hacer es simplemente darle a este botón, Add Post, y ahí ustedes van a poder agregar, ¿verdad? Si es un comentario, si es en este caso, por ejemplo, un enlace que ustedes tenían que haber enviado, ¿verdad? Eh, pues con los números que se supone que ustedes debían, tenían que haber grabado, pues normalmente se pide que lo graben en esta página, en Boca Roo. Um, Y entonces, o sea, solamente van a tener que copiar el enlace y pegarlo, ¿verdad? en la parte donde se, se pide que hagan el post acá ya en la página eh, de corporativo. Pero o sea, esas son cosas un tanto complejas, ¿sí? Pero que yo sí les aconsejaría que de vez en cuando traten de hacerlos porque si no, se pueden llegar a meter en problemas más adelante. Ok, pero bueno, como les decía anteriormente también, siempre que ustedes tengan dudas en cualquiera de las secciones, ustedes pueden mandar ahí en el chat. Eh, cuáles son las partes que les están generando complicaciones y con eso, o sea, yo les voy a poder echar la mano después, les voy a poder ayudar a completar, ¿verdad? Cada una de esas secciones que sean necesarias. Así que bueno, eh, no sé si tienen alguna otra duda referida a eso. Ok, tal parece que no. Entonces, vamos a continuar ahora con lo que teníamos el día de ayer, que era el verb be. ¿Sí? Ya les hablaba acerca de las contracciones, ayer hacíamos algunos ejemplos, hablábamos también acerca de las divisiones, o sea, de con cuál de cada uno de los pronombres se va a utilizar cada una de las tres formas que tiene el be en presente. Y ahora vamos a ver un poco acerca de cómo se construyen las preguntas para poder contestar, ¿verdad?, de forma correcta estas que, pues, por lo general, van a ser principalmente preguntas como esta: preguntas de sí o no. A ver, en inglés, al igual que casi en todos los idiomas, existen dos categorías o dos sí, categorías principales de preguntas. Serían las preguntas de sí o no, que ustedes pueden contestar fácilmente con solo decir, ¿verdad? Que si sí o no hacen aquello que se les está consultando. Y las preguntas que son un poco más complejas, que en inglés se conocen como las double H questions, en español no necesariamente tienen un, un nombre así tan específico, o sea, sí, ¿verdad? Las preguntas abiertas y preguntas cerradas, pero eso, o sea, en inglés, las preguntas que son consideradas como preguntas cerradas serían las yes-no questions. Y las double H questions, que son aquellas que vienen incluyendo casi siempre eh, una de las palabras, ¿verdad? Que en su composición contienen estas dos letras W y H, pues son las preguntas más complejas o las preguntas abiertas, preguntas en las que ustedes deberán tener alguna clase de conocimiento sobre lo que se les está consultando para poder contestar. O sea, casi siempre se, se, se da esa característica, ¿verdad? Que debe haber como mayor exposición, por así decirlo, de su, de su parte hacia eh, lo, la, el tema que se está preguntando para que ustedes puedan contestar de forma correcta. En las yes no questions es bastante más sencillo, o sea, ustedes solamente deben considerar cuál es la mejor opción, si decir que sí o que no, ¿verdad? Muy bien, tenemos ejemplo acá, entonces. Is it hot right now? Esa es una pregunta bien sencilla, ¿verdad? Is it hot right now? Sí, ¿está caliente ahora mismo? Si está haciendo calor, pues ahora mismo. So, is it hot right now? You can say yes it is, ¿sí? Yes it is o no, it isn't o no, it's not cualquiera de las dos func funciona de forma eh, pues igual para poder decir que no, ¿verdad? lo único que cambia es con cuál de las dos palabras se va a hacer eh, la, el el contractado si va a ser con el it, en el caso de decir it's not, o si va a ser con el not en el caso de decir isn't muy bien, este entonces es una sí o no, is it hot right now yes, it is no, it isn't. No, it's not. Para las double H words. Bueno, aquí tenemos una un poco ya conocida. O sea, ya hace poquito también les estuve preguntando yo esto. How are you? ¿Sí? How are you? La pregunta how are you casi siempre va a proveernos la oportunidad de explicar cómo estamos. O sea, y podemos eh, ser tan amplios en la respuesta como sea necesario para que la persona le quede clara, ¿verdad?, específicamente, o sea, cómo estamos. Esto es importante que se tome en cuenta. Ahora, anteriormente les decía, o hubo un momento en el que alguien le comenté que ya sabía lo que iba a contestar y es porque tenemos una vieja costumbre. Como hablantes del inglés nuevos, antiguos, como sea, tenemos esa costumbre que no sé por qué a todos nos encanta utilizar esa palabra que les acabo de enviar. <coughs> No sé si ustedes conocen el significado, el segundo significado de esta palabra. Pues o sea, alguna vez les han hablado acerca de eso, de que esa palabra que les acabo de enviar en el chat tiene otro significado. ¿Alguno de ustedes que en algún momento lo haya, lo haya escuchado? Bueno, creo que nadie entonces. Ok, pues esa palabra es una que en mis clases, por lo general, Está prohibida. Sí. Primero que nada, porque muchos solo nos apegamos a decir I'm fine para ya salir del compromiso. Y yo siempre siento que, o sea, si estamos aprendiendo, ¿verdad? Tenemos el deseo de poder, eh, de alguna manera, aprender más, ir más allá. O sea, poder um, hablar un poco más, practicar un poco más. Entonces, no solo voy a venir y solo decir I'm fine y ya, ya contesté la pregunta que me hicieron, ¿verdad? Sino... Que tratar de poner un poco más de mi parte en, en dar una opinión un poco más amplia, ¿verdad? De cómo estoy cuando alguien me pregunta cómo estoy, ¿sí? Eh, así que esa es una, una de las cosas, o sea, el hecho de la práctica, ¿verdad? El poder practicar más si dejamos de lado el solo decir I'm fine. Y por otro lado, tenemos eh, una de las actividades que a mí más me gusta realizar cuando se trata de tener la oportunidad de estar en clases presenciales. Y es el hecho de poder tener una, una alcancía, una cajita, en la cual los estudiantes, cuando dicen esa palabra fine, deben depositar cierta cantidad de dinero. ¿sí? ¿Esto por qué? Ah, dime, Ronald. ¿Sería como multa? Uh -huh. Exactamente. La palabra fine significa multa también. Sí, o sea, ese es como un, un significado aparte, ¿verdad? Que tiene. Entonces, eh, por eso mismo, cuando alguien dice, si yo le pregunto, ¿How are you?, me dice, I'm fine. O sea, por, por ir rápido, ¿verdad?, al querer contestar, tiene que ponerse de pie, ir y depositar. Eh, por lo general es una cora, ¿sí? O sea, eso después se usa para ellos mismos, ¿verdad? Pero es porque básicamente son multados por utilizar la palabra multa en inglés, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes. Eh, son multados, esa es la forma más apropiada de decirlo. Y por eso mismo es que yo casi siempre trato de, de comentarles o de evitarles que usen mucho decir fine, o sea, porque se nos va a salir, sí, o sea, como hablantes del inglés, se nos va a salir en algún momento que digamos, um, I'm fine, o sea, es normal, pero, eh, o sea, no no es como lo más apropiado, como les digo, como... Eh, personas que estamos empezando a aprender enfocarnos o, o dejarnos llevar solo por la misma palabra de todo el tiempo, ¿verdad? Sino que es mejor que cada uno pues pueda obtener como su propia respuesta a la hora de contestar al How are you. Y por eso mismo es que no les di opciones de respuesta para el How are you, porque pues como les comentaba anteriormente siempre que hablamos con WH uh, questions estas son abiertas y que cada uno va a tener su opinión, cada uno va a tener su punto de vista, verdad, hacia qué es lo mejor contestar, porque pues para eso se necesita tener alguna clase de exposición con el tema que se está tratando. Así que bueno, eso sería el caso de las eh, double edged words y lo mismo, verdad, del caso de el eh, utilizar fine. Y sí, básicamente um... <coughs> también significa penalidad, sí, Marvin. Eh... Lo que pregunto a Mar, Sí, es una respuesta habitual, o sea, es una respuesta que ustedes pueden usar. Tampoco significa que esté del todo mal. Pero, eh, o sea, yo lo que les comento es, ¿verdad? Como personas que estamos aprendiendo, sería mejor que salgamos de ahí, de hacerlo decir fine siempre, o sea, y usar cualquier otra forma para poder contestar a ese tipo de preguntas. Um, alguien parece que dijo que estaba fantastic. Entonces, o sea, ese tipo de conversaciones o ese tipo, perdón, de, 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 de expresiones llegan a funcionar incluso mejor, o sea, porque dan una idea mucho más clara, ¿verdad?, de cómo me siento. Así que por eso mismo, es que yo les aconsejaría salir de solo contestar con fine o contestar solo con good, porque, o sea, son las dos más comunes y las dos quizá eh, que más tratamos de usar, pero además son las dos más aburridas. Así que bueno, eso eh, pues es algo de lo, que, de lo que podríamos tomar en cuenta para más adelante. Ahora. Quiero que realicemos una actividad en cadena, ¿sí? Vamos a estar preguntando esta eh, pregunta, valga la redundancia. Eh, sería, is it hot right now? Vamos a pronunciarla, por favor, en, eh, cada uno, ¿verdad? Aunque no enciendan el micrófono. Is it hot right now? ¿Sí? Is it hot right now? Eso sería lo que vamos a estar preguntando. Ahora, se lo, lo, como va a funcionar es de la siguiente forma. Digamos que yo ahorita inicio la cadena preguntándole a, a Luisa, ¿sí? O sea, yo le pregunto a Luisa, ¿Is it hot right now? Se refiere a, o sea, si está caliente en el lugar en el que ella vive, ¿verdad? Lisa me puede contestar, yes it is o no it isn't, ¿sí? Cualquiera de las dos. Pero después de eso, eh, Luisa va a elegir a cualquiera de ustedes para poder preguntarle la misma cosa, ¿verdad? ¿Is it hot right now? ¿Ok? Así que eso es lo que vamos a estar haciendo. Y así ustedes después eligen a otro compañero y a otro compañero para poder ir eh, consultándonos uno a uno cómo está, o sea, si está caliente o no, dónde viven. Okay, iniciamos con Omar. So Omar, tell me, is it hot right now where you live? Yes, it is. Okay, so who are you to ask? Uh, I don't know who is here. And maybe. Marvin. Okay, go ahead and ask him. Uh, Marvin, is it hot right now? Yeah, it is, yes, it is. Okay, Marvin, now you have to ask somebody else. Um uh, Mayra Perez. Okay, ask the question. Mayra, is it hot right now? No, it is not, Marvin. Thank you. Okay, now Mayra, ask um, somebody else. Claribel, is it hot right now and do you live? Mm -hmm. Yes. Are you ready? Yes. Okay. Yes, it is. Very nice. Now, Claribel, ¿a quién le vamos a preguntar? Mm -hmm. Tatiana Villanueva. Okay. So, ask the question, please. Is hot right now? Tatiana. Is it hot right now? Oh, ya nos falló el Tatiana. There you go, yes. Uh, my headphones. They died. Vanished. Yeah, they died. <laughs> uh, no, it isn't. Because it just rained. Oh, cool. Lucky you. Okay, so who are we gonna ask, Tatiana? A quién le vamos a preguntar? I want see the video. <clears throat> Ajá, uh -huh. ¿a quién le preguntamos? Nerling, Jaciel Flores. Okay, a Jaciel. So, go ahead, ask the question, please. It is hot right now. In where do you live, Nerling? Yes, it he, is. Oh. All right, so, Hasiel, ¿a quién le vamos a preguntar? Eh, quiero ver, quiero ver. Uh, Ronald Amaya, vamos a ver. All right. Eh, is it hot right now, eh, Ronald? Not it isn't. No, it isn't. Very good. Now, Ronald, ¿a quién le vamos a preguntar? Rebeca Valencia. Okay, go ahead. Ask the question, please. Ronald Tenemos que hacer la pregunta, eh, ¿qué se me hizo? Ronald Bueno, se le desconectó quizá no sé. Okay, Rebeca is it hot right now would you leave? No, it's not. All right, so very good. Um now who are we going to ask? Um... Isaac Lopez. Okay, ask the question, please. Is it hot right now? Uh, yes, it is. All right, Isaac, who are we going to ask? Luis Valle. Okay, ask the question, please. Luis, it is hot right now? So Luis, tell us Luis, is it hot right now where you live? Bueno, creo que tenemos el primer confirmado. Se durmió. Um, <laughs> we're going to move then into asking Liz. So tell me Liz, is it hot right now where you live? No, it isn't. All right, who um, are we going to ask now? Let me see. Luisa, tell me. ¿Es okay. uh, it hot right now? Okay, Luisa. Creo que también con Luisa tenemos teníamos anteriormente problemas ya con el audio, verdad. Sí, hay, hay, problemitas ahí. Bueno, sorry. A Luisa y creo que a Castellanos es que les estaba fallando el audio. Así que vamos a movernos a um, Beatriz. So tell me Beatriz, is it hot right now? Would you leave? I know. Okay, no, it isn't. Ahora, ¿a quién le vamos a preguntar, Beatriz? Hello, Beatriz. Ya los últimos están durmiendo, no, hombre, así no se vale. Neri. Ok, go ahead. Oh, creo que ya le preguntaron a Nerlin. Podría ser a Mirna, podría ser a, a Kelvin, a Jacqueline, a Daniel. A Mirna. Ok. Uh -huh. So, ask the question, please. Is this now my room? So, is it yes, hot right it now, is. Mirna? Oh, it is? Yes, it okay. is. Okay, very nice. So, who are we going to ask, Mirna? Amaira um, um, Perez. Ya le preguntaron. Tenemos a Jacqueline, Carla Rodríguez, a uh, Ruth también, pero que Ruth no contestó hace rato, no sé, a Daniel. A Carla Rodríguez. Ok. So, ask the question, please. ¿It is hot right now? yes, yes it is. All right. Um, Carla, ¿who are you going to ask? Oh, también nos falta Fernando. Teresa. Hola. Teresa. Ok, Teresa, great. Is it hot right now in WordPress? Mm, no, it's not. All right, very nice, Teresa. Who are we going to ask now? Eh, no sé quién falta, la. Verdad. Pues nos falta Fernando, Jacqueline, um, Ruth, Daniel, Cermeño. Son los que reconozco ahorita. Jacqueline. Ok. Ask the question, please. Is, the, is it hot right now? No, it isn't. No, it isn't. Very nice. Um, Sofía, okay. is hot right now in Judith? Yes, it is. Ok. Uh, Sof Sofía, you ask the question to someone else. Is it hot right now? Now where you like? Uh, ¿A quién le estamos preguntando? ¿A quién? Perdón. Mm, no sé quién falta, perdón. Bueno, esa va entonces para uh, Kelvin. Yes, it is. Sorry. Yes, it is. Yes, yes. Oh, okay. Kelvin, I think Luis is waiting to participate. Creo que ya está mejor la señal donde Luis, así que you can ask him. Luis, ¿es uh -huh. is, is hot? ¿Es <clears throat> hot right now? Yes, it is. All right. Uh, now, Luis, ¿who are we going to ask? Tenemos todavía uh, Fernando, uh, Daniel. Y creo que solamente ellos ahorita. Daniel. Ok. It is hot right now. No, it isn't. All right. Now Daniel. Hey, Fernando, is it hot right now? No, it's not. Ok, very nice, muy bien. Entonces, cuando alguien me pregunte algo así, así de sencillo, yo puedo contestarlo solo diciendo sí o no, verdad. O sea, sí está, no está. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y algo que yo siempre les, uy, perdón, a ver que siempre les voy a aconsejar es el hecho de que por favor traten de siempre dar respuestas un poco más largas. Algunos de ustedes ya lo hicieron, verdad. Por ejemplo, algunos dijeron no, it isn't because it just rain here. O sea, eso es algo excelente, sí, porque de esa forma lo que ustedes hacen es que están dando la oportunidad para que la conversación continúe. Si ustedes alguien les pregunta, um, por ejemplo, algo tan sencillo como eso, ¿verdad? O si alguien les pregunta, eh, do you like movies? Y ustedes solo responden, yes I do. O sea, lo que la otra persona va a entender es que ustedes no quieren conversar, sí. Ustedes solo dijeron que sí por contestar la pregunta, nada más. Entonces, pero si ustedes dicen, yes, I do, I like action movies, what about you? O sea, de esa forma ya estamos, ¿verdad?, dando una oportunidad a que la conversación continúe. Si yo ya le digo, sí, sí, me gusta ver películas, me gustan las películas de acción y a ti qué tal, entonces, eh, importante, ¿verdad?, tomarlo en cuenta. No es una obligación, pero sí es como un consejo. Que podemos seguir para que las conversaciones sean mucho más amenas cuando podemos estar hablando con alguien. Ok. Eh, ahora me importa más que pasemos a este tema: sería el tema de los números. Sí. Eh, importante, ¿verdad? Los números son algo crucial para hablar inglés y para hablar casi que cualquier idioma, así que son importantísimos en cualquiera de todos los idiomas que haya. Eh, y ahorita solamente nos vamos a estar enfocando en los primeros, sí. En los primeros que vamos a usar después para poder proveer los números de teléfono. Que eso es como lo que vamos a estar practicando, ¿verdad? Eh, en el caso del 1, ya sabemos que el 1 tiene dos pronunciaciones diferentes. Podemos usarlo como one o podemos decir oh. Ah, perdón, el cero, el cero, el cero, my bad. Ese es para el cero, lo siento. Ok, sería para el cero, sí. Sería cero o oh. Se me hizo raro cuando dije one. Um, Okay, sería entonces a uh, 0 or o, oh, ¿sí? Eso es para el cero que podemos utilizarlo de esa forma. Muy bien, entonces, los números deberían ir de la siguiente forma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 or o, oh, ¿sí? 0 or o. Oh. Ahora, Quiero escuchar al menos a cinco de ustedes cómo van ustedes a decir estos números en inglés. Así que vamos a empezar con um, Luisa. ¿Cómo lees estos números, Luisa? Ah, rayos. Sí, creo que con Luisa que tenemos problemas de audio, ¿cómo va a ser? Ah, sorry, my bad. Es que vi que tenía el micrófono encendido, por eso digo. vamos a aprovechar. No, no se puede. Uh, okay, then, Omar. I have a problem with my Wait. ¿Cómo se dice el audífono? <laughs> oh, your earphones. Ok. Uh, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, Zero or oh. Very good. Okay, Daniel. Uh, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, zero, oh. Very good. Okay, Ronald. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 0 o 0. Ok, muy bien. Just one detail, remember, cuando llegamos a este número 3, ahí hay, hay importancia en cómo pronunciamos esto, pero ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Um, tell me, Ruth. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0. Muy bien, buen trabajo. Okay, hay una cosa, sí. Okay, Mirna. Okay, one, two, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, zero, or O. Oh. Muy bien. Liz. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, zero, or O. Oh. Perfect. Very, very good. Thank you. All right. Um, let's hear a couple more people. Mayra and Claribel. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, zero or O. Oh. Great. Um, how about you, Claribel? One, two, three, mm -hmm. four, five, six. 7 8 9 0 o Great, great, great. great. Um, Marvin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 o Very nice. Muy bien. Entonces, a ver, lo que les decía anteriormente, cuando llegamos a este número, debemos ser muy cuidadosos en cómo lo vamos a pronunciar. Sí. El 3 en inglés se dice al principio como si fuese con una Z. Se va a decir three. Sí, three. No vamos a decir three como si fuese con T. Es cierto que está una T y no podemos a veces evitar verdad el, el, el ánimo de leer las cosas a cómo funcionan en nuestro idioma, pero en inglés vamos a tener que decir three. Sí, o sea, les decía el otro día, la Z se pronuncia con como con sonido de de expulsión de aire básicamente, o sea, con entonces eso es lo que necesitamos para poder hacer eh, la pronunciación correcta del número tres. Sí, o sea, sería one two three. A la hora de decirlos también de corrido, de hecho, se hace una pequeña pausa para poder, o sea, como acumular el aire necesario, verdad, para que el tres suene bien, porque es three. No necesariamente tree, sino three. Si decimos tree, nos estamos hablando entonces acerca de un árbol. Entonces, por eso es que hay que ser cuidadosos, ¿sí? Three, luego en, en adelante, o sea, el resto ya son más sencillos. O sea, sería four, five, six, seven, eight, nine, 0. oh. Um, pero pues con el tres sí vamos a, a tratar, ¿verdad? De hacerlo de mejor forma, ¿sí? Three, three, three. Muy bien. Um, Estos son entonces los números básicos Cuando nosotros usamos números de teléfono en inglés Es eh, importante tomarlo en cuenta En español nosotros por lo general los números los damos de dos en dos, ¿verdad? O sea, eso es como lo más común, considero yo Que decimos, eh, qué sé yo, en este, los que están ahí escritos 65, 78, 87, 12 O sea, en español sería como la forma en la cual normalmente vamos a facilitar el número de teléfono en inglés esto se hace número a número. ¿sí? O sea, ustedes van a tener que dar el número, pero uno por uno. O sea, van a decir 6578-8712. 6578-8712. Eso, o sea, para que así evitamos confusiones con las otras personas. Ahora, eh, ya tenemos poco tiempo, así que solo vamos a tener la práctica de unas cuatro personas. Eh, quiero que me digan... Toda la frase, sí. Carlos es, eso se pronuncia así. Carlos es. Más adelante, como les dije hace días, vamos a aprender acerca de los, um, de los posesivos, verdad, con este estilo. Pero sería Carlos es phone number, sí. Carlos es. Carlos es phone number es y luego pues vamos leyendo cada uno de estos números de forma individual. Okay. Um, voluntariado. ¿Quién quiere ser primero? <clears throat> okay, Ronald. Carlos' phone number is 65788712. Very good. Okay, Jacqueline. La misma, verdad? Sí. Okay. Carlos's phone number is 65788712. Very good. Thank you. Thank you. All right. Uh, Beatriz? Carlos. <laughs> ¿Cómo se dice el teléfono? Phone. Phone. Carlos' phone number is 65788712. Very good. Carlos' phone number is 65788712. Um, now we go into, um, okay, Claudibel. Carlos' phone number is 65788712. Seven, eight, eight, seven, Very good. Carlos' phone number is 65788712. Seven, eight, eight, seven, okay, entonces, eh, les decía, ¿verdad? Eh, cuando vamos a dar números de teléfono, va a ser de esta forma. Sí. Este formato se usa porque, como en inglés, la mayoría de los números eh, pues vienen divididos en secciones de 3 3, y 4, ¿sí? 3, 3 y 4. Por lo tanto, es difícil poder darlos de forma par, porque los primeros 3 se refieren al área, ¿verdad? al código de área. Los segundos 3 ya son parte del número específicamente. Los últimos 4 eh, números también son parte del número. Pero eso cambia cuando nosotros hablamos acerca de um, números, por ejemplo, de, de código postal, sí, o sea, a la hora de dar direcciones, ahí sí los podemos dar de 2, 2, 2 y 1. Más bien, perdón, 2, 2 y 1, 2, 2 y 1, porque solo son cinco números. Pero, entonces, por favor, recordar, ¿verdad? Los números de teléfono en inglés van a ser de 1 en 1, ¿sí? De 1 en 1. Y pues a veces también se debe aclarar cuando vamos a dar el número de área. O sea, nosotros decimos de una vez, ¿verdad? Area code y decimos, o sea, los tres números que corresponden al código de área. Y luego ya decimos en, bueno, no es necesario decir, de hecho, después de eso ya, cuál es el número, ¿verdad? Porque especificamos al principio nada más cuál es el area code. Pero bueno, espero que podamos seguir practicando esto más adelante. For now, all I have to say is thank you guys very much. I am sorry once again because I'm sick. That's why I didn't perform on my best, um, well, shape tonight. But yeah, thank you very much for being here. Thank you for your attention and participation. I hope you guys are doing amazing and you have great days tomorrow. So I can see you in the evening. So have a really good night and see you tomorrow. Good Bye. Night. Thank good night. you. Bye everyone.